Buenos días, mi gente. Soy Shai Corrales y hoy se pesca. O bueno, más bien, se pescó. Siendo 100% sincero con ustedes, no sé qué pasó con esta parte del video que no la tengo. No sé si el video no lo grabé, se borró o se corrompió. Total, no la tengo. Independientemente, esta pesca fue el último viaje que hicimos a Loreto con el Capi Panini, Jesús Prego de la tienda Tridente Fish and Tackle. Y la verdad fue un día complicado, ¿eh? Empezamos desde la mañana de la mañana, 6 de la mañana, salimos a trolear, salimos a jiguear y no nos quiso nada. Y hasta en la tarde que estuvimos alrededor de la isla Coronado, nos empezamos a pegar buenos animales casteando. Vean el video, espero que les guste. Traigo como 5,000 barracudas atrás de mí. Ah, su madre, que hay unas barras. Están cayendo. Ve las cabrillonas. Aquí enfrente, donde están los pelícanos. Más o menos. Ahí está, ahí traemos. Sí, claro que es cabrilla. Cabrilla. Traemos cabrilla, mi gente. Ya, es cabrilla. Una buena cabrilla. Está, mi gente, miren, una cabrillita. Es de tarde, entonces está empezando a activar los animales. Tenemos carnada viva. Estamos tirando carnada viva, sardina, para levantarlos y después tiramos señuelos. Vamos a ver cómo nos da. Queremos un buen trofeo. Vamos al agua. Bueno, mi gente, para los que preguntan qué equipo ando usando en esta ocasión, usé una caña Assassin modelo Ocean Master. Es una caña rígida, es una caña que no se dobla tanto, no se aficiona tanto, y esa es exactamente la ventaja, porque a las cabrillas no les puedes dar ni un solo momento porque te van a ganar, se van a ir a las piedras. Y obviamente, estamos hablando de potencia, me traje mi carrete con más potencia. Traje mi Saltiga 10,000 con línea de 68 libras, 70 libras pues, y de líder, hasta eso trae un líder ligero, traíamos líder 50 libras de fluorocarbono. Pero bueno, sigamos con el video. Sí, bueno, sí la vi. Cabrilla otra vez. Sí, ah, no. Cabrilla alargada. Algo largo. Está, mi gente, segunda captura en menos de 5 minutos. Pero estas no las queremos, estas son las barracudas de aquí, de Mar de Cortés. Para la gente que vive en el Caribe, en el Golfo de México, conocerán que esto es mucho más, muchísimo más chiquito y está un poquito diferente. Vamos a soltarla. Aparte, esta es muy babosa. Bueno, mi gente, hablemos un poco del equipo que tenemos ahorita, sobre todo del señuelo. Este es un señuelo, bueno, era nuevo cuando lo abrí hoy, y es un señuelo tipo Minnow de Fjord. Es sinking, o sea que cuando lo dejas va a hundirse, es un señuelo que se hunde. Entonces, si lo pierdes, pues adiós, no va a flotar. Pero lo bueno es que puedes trabajar a diferentes profundidades. Digamos que si lo recuperas a velocidad normal, va a estar entre metro y metro y medio. Pero para las cabrillas que estamos usando, lo estoy dejando caer poquito más. Lo estás arriesgando porque lo puedes perder en las piedras, pero hey, el que no arriesga, no gana. Como sea, vamos a irle dando porque ya se mete el sol. Entonces, quiero más cabrillas. ¿Qué pasó aquí? No. Yo traigo el pájaro. ¡Ah! Sí, es el mío. Es el mío, güey, es el mío. Tengo una barracuda, güey. Sí, yo tengo el pájaro. ¡Ah! 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 Cuidado ahí, que está resbaloso por la barracuda. ¡Ay, pájaro! ¡Ay, cómo es latoso, pájaro! ¡Ay! No, ahí está. Espérate. A ver, tranquilo. Relajito, me ahí estás libre, vete. Bueno, gente, sigamos. No, tú tira. Yo acá.
Como si este es el de la suerte. Oye, sí huele a machín, ¿eh? Sí. ¿La briguita? Ahí está. ¿Te agarraste? No, yo no, yo nada. Ah, está. Fran está cebando. ¿Todo bien? Sí, güey. ¿Dónde está la caja? No, pues, así pasa, así pasa. ¿Eh? Gente, así pasa. ¿Qué están saltando las carrillas? Acá. Aquí, aquí, ahí donde cayó el pelícano. Ahí donde cayó el pelícano. Ahí, ahí perfecto, quedaste ahí perfecto. Déjalo hundir, déjalo hundir, déjalo hundir un poquito. ¡Ay, no! Me agarró aquí. Suelta, 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 suelta. ¡Ah! ¡No! ¿Otra vez? ¿Tú? ¡Ah! ¡Otra vez aquí al final! ¡Hombre, ya! ¡Déjenme! ¡Ahí está! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Por cierto, mi gente, para estar aquí, lo que hacemos es... nos anclamos. Para que no nos lleve un poquito aire, que no lleve la corriente y no saque el punto. Obviamente, eso puede ser que sea... ¡Ay, no! ¡Barracuda! ¡Barracuda! ¡Ay! Otro animal. Vamos por un parguito, mi gente. Como que los pargos están por este lado, no sé por qué. Y las cabrillas de este lado. Vamos por un parguito. Ah, es barracuda. ¿Cabrilla? Es cabrilla. ¡Cabrilla! ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Es parguito! ¡Bien! Sí, no, ya me desquité. Espérate. Ahí está, mi gente. Una especie más, un parguito. Otra vez el mismo, la misma técnica. Casteas, dejas que se caiga, que se hunda. Y pues... recuperas relativamente, no muy rápido. Si te traes muy rápido, estoy viendo que las barracudas le están atacando y pues no, no queremos barracudas, definitivamente. Como sea, vamos a acelerarlo porque está muy chiquito. Vámonos al agua. Ahí está, se fue bien. ¿Qué? Sí. Como 5 segundos. Aparte, cuando la dejas caer, güey, se mueve bien chido. Eso, eso, eso. Bien, Fran, bien, Fran, bien, Fran. Bien, Fran, bien. Date. Pargo. Es un buen pargo, Muy buen pargo. ¡Uy! Eso. Igual, con un fjord. Es que buen pargo. Yo creo que ese ya se queda para ser zarandeado. Ya caminó. Ya caminó. Bueno, mi gente, con eso vamos a cerrar el video del día de hoy. Desafortunadamente se está yendo la luz. Eso significa que ya no les puedo grabar. La calidad no va a ser la que me gusta darles. Entonces, pues hasta ahí. Nosotros vamos a seguir quedando pescando. Y pues bueno, si sale algún animal bueno, como sea, se los voy a poner en el Facebook o en el Instagram. Recuerden, hoy se pesca con Shai. Ahí les voy a dejar arriba el enlace. Y recuerden, todos estos señuelos y en general casi todo mi equipo lo compro en la tienda de Jesús Priego, Tridente Fishing Tackle. También les dejo el enlace. Como sea, nos vemos en la siguiente pesca. ¡Hasta luego!